9:41 de la mañana y en información de última hora nos enlazamos completamente en vivo con Kir Castillo desde la avenida Torreón de la Alianza entre Fundadores y Tecnológico en la colonia Rincón, la Merced de Torreón, porque presuntamente se reporta la sustracción de un menor. Kir, platícanos la situación, buenos días. Muy buenos días, Valeria, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera desde la colonia Rincón, la Merced de Torreón, donde justamente nos encontramos en la intersección de la avenida Torreón de la Alianza y Jabonera La Unión, donde pues se reporta hace apenas algunos momentos la supuesta sustracción de una menor desde el interior de esta camioneta en color blanco. De acuerdo a lo que nos puede decir la madre de la menor, bueno, pues nos comenta que se encontraba realizando la compra de alimento cuando, bueno, pues de pronto se percató que la niña o la persona que están buscando ya no se encontraba en, pues en el lugar. En el lugar precisamente podemos observar el movimiento policíaco, los elementos de la policía municipal están solicitando las cámaras o los videos de vigilancia del sector. Señorita, ¿la molesto por favor con su nombre? Carmen Ramírez. Carmen, ¿el nombre de su niña? Se llama Jimena Ramírez Aguilar. ¿Qué edad tiene? 7 años. 7 años. Platíquenos, ¿nos puede decir algunas características para que las personas sí, que la pueden...? Ella es una niña especial, tiene síndrome de Down, tiene 7 años, trae un pantalón de mezclilla azul y un suéter oscuro, creo que trae aquí un estampado de Mimi, pero no sé cómo ande peinada o algo. Ok, platícanos, ¿estabas No, es que es mi hermana, entonces mi mamá vino a comprar unas gorditas porque la iba a llevar a la escuela, sí. Y ya cuando regresó a la camioneta la niña ya no estaba y la puerta de este lado estaba entreabierta, ajá. Pero ella no es de las niñas que se baja del carro, sale corriendo porque no tiene mucha... Ajá. O sea, no es muy hábil para correr. Ok, entonces la persona, la niña de 7 años se encontró en la parte... trasera del carro, de la camioneta. Ok, ¿piensan que la persona, que se, la pudieron haber sacado? Que sí, porque, bajar? No, que la sacaron porque ella no se baja del carro, se tarda muchísimo para bajarse del carro, necesita ayuda para subir un cordón. Ok, entonces, ¿nos puedes repetir las características? ¿Una fotografía que nos puedas...? Sí, sí, tengo una fotografía. Mira, Valeria, vamos a tratar de enfocar la fotografía de la niña para que la gente que a lo mejor pueda estar en sus hogares y vea a la pequeña la pueda identificar. Y en caso de que tengan algún tipo de información, ¿dónde pueden comunicarse? 8715-50-8560. Ok, ¿me repite, por favor? 8715-50-8560. Ok, ¿el nombre de la niña, perdón? Jimena Ramírez Aguilar. Ok, ella, bueno, pues se encontraba en la parte trasera, estaban realizando la compra de alimentos. Sí, porque la iban a llevar a la escuela. Ok, ¿en qué escuela se encuentra, perdón? Se encuentra en una que está en la colonia Las Torres. Ok, muy bien, entonces apenas se dirigía para... Sí, apenas iban a ir a llevarla a la escuela. Ok, ¿qué le dicen las autoridades? ¿Ya no, llegaron? Sí, apenas llegaron, pero pues a ver qué... Que sigue, pues la verdad ahorita todavía no sabemos, creo que ya mandaron a hacer un rondín. Ajá. A ver, pues aquí cerca, a ver si okay. La encuentran. ¿Ya la buscaron? Sí, ya nosotros en particular mi hermana, mi mamá, mi papá anduvieron aquí por las calles cerca, sí, pero no se ve nada. Ok, bueno, pues esperemos que las autoridades... Ay, afortunadamente hay muchas cámaras. Sí, pero creo que una no funciona, la otra no la pueden abrir y en una no se ve bien. O sea, no da dirección para dónde se fue, porque si se la llevaron, se salieron por aquí. Ok, ¿el nombre, perdón, me dice? De Jimena Ramírez Aguilar. Jimena. Sí, bueno. Jimena Ramírez Aguilar. Bueno. Por favor, el que la tenga, se lo suplico, no le haga daño, por favor, no. Que la deje, no sé, sentada en algún lugar, pero que no le haga daño, ella no se lo merece, por favor, ayúdenme. No, repite los teléfonos. Ayúdenme. Bueno, Valeria, vemos la situación bastante complicada. Los elementos de la Policía Municipal ya están llevando a cabo los rondines, están peinando el área. Ya también se encuentran elementos de la Fiscalía General de Coahuila para poder pues verificar las cámaras de seguridad de los diferentes negocios y domicilios, establecimientos ubicados en la zona. Importante para las personas que tengan algún tipo de información que puedan reconocer a la pequeña de la fotografía que ya nos mostraba, que se puedan pues comunicar con las autoridades y bueno, pues esperemos que muy pronto pueda ser localizada esta pequeña Valeria. Ahorita si nos pudieras nuevamente, traté de anotar el teléfono, nada más que
lo tengo, no sé si lo anoté de manera correcta, a ver si algún otro familiar o persona cercana nos pudiera ayudar con el teléfono para que si ven o localizan alguna niña con sus características, 7 años, de tez blanca, vestía una sudadera color azul marino con a lo mejor un estampado de Mimi, lo que comentaba su hermana, es el momento en el que se puede comunicar. Ahorita los familiares están ubicados en la avenida Torreón de la Alianza entre Fundadores y Tecnológico en la colonia Rincón, la Merced de Torreón, y presuntamente la sustrajeron de la camioneta porque su mami se bajó a comprar unas gorditas, la llevaba a la escuela y en ese momento la niña desapareció de la camioneta y la puerta estaba abierta. ¿Es su teléfono? Si usted tiene alguna información que nos pudiera proporcionar tanto aquí al WhatsApp de Multimedios Laguna 8711-647000, para nosotros poder ayudar a las autoridades a que encuentren esta pequeñita, y también ahorita le vamos a compartir el teléfono para que si usted la detecta o ve que está con alguien, pues se comunique ese teléfono, ¿no, Kir? Ya lo tenemos a la mano, Kir, platícanos. Así es, Valeria, mira, lo repito, es el 8715508560. Lo repito, es 8715508560. Ese es el teléfono al que pueden comunicarse. Como ya lo escuchábamos, es el teléfono de la hermana de esta menor de 7 años. Y bueno, pues esperemos que pronto las autoridades puedan localizarla. Te comentaba, ya se encuentran diferentes unidades de la Policía Municipal llevando a cabo, pues, rondines, recorriendo las calles, y también los elementos de la Fiscalía General de Coahuila. Y bueno, pues esperemos que también con algún tipo de video puedan identificar a esta menor, que como lo comentaba, bueno, pues la pequeña se encontraba en la parte trasera de este vehículo, la sustrajeron, y bueno, pues esperemos que las autoridades puedan tener una rápida respuesta, y sobre todo que pues la persona o desconocemos el motivo, cómo pudo haber pues descendido la pequeña o se la pudieron haber sustrajido, bueno, pues que las autoridades puedan localizarla, Valeria. Es una situación bastante alarmante. No recuerdo haber dado pues cuenta de una situación como esta, y bueno, pues vimos cómo la hermana de la pequeña se encuentra bastante, bueno, pues desconsolada. Esperemos que las autoridades puedan localizarla a la brevedad, Valeria. Kirk, es que es una situación, como lo comentas, muy complicada y sobre todo no muy común aquí en la comarca lagunera, la sustracción de una menor, presuntamente de la camioneta. Y si usted tiene cualquier información, esta niña de 7 años, tez blanca, vestía con un suéter o sudadera color azul y con algún estampado en la sudaderita, comunicarse al teléfono que está apareciendo en pantalla, 8715-508560. Y pues esperemos que las autoridades pronto den con su paradero. Cualquier anomalía, cualquier persona que usted detecte que esté con esta menor, por favor de reportarlo a 911, y estamos viendo la fotografía, o también al teléfono que está apareciendo en pantalla. La desesperación de los familiares dice todo, entonces hay que colaborar para poder encontrar a esta pequeñita. Muchas gracias, Kirk. Vámonos a una pequeña pausa comercial para continuar con más información. Regresamos.